¡Qué tía, de verdad, eh! ¡Qué tía! ¡Qué tía esa! ¡Hola! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Hola, hola, berraquitos! ¡Hola, hola, berraquitas! ¿Cómo estáis? Con ganas y energía. Y con mucha alegría. ¡Qué bien lo hacemos! Ya lo tengo dominado. Chócala, chócala. Choca medusa. Hoy tenemos un vídeo muy esperado y yo también tengo ganas de verlo, sí. Porque la verdad que el vídeo del jaripeo que hicimos lo tenéis en el canal. Espectacular. Espectacular. Una locura. Yo me quedé, vamos, es que me traumé, incluso te lo digo, sí. O sea, me duró el trauma un par de días, ¿eh? Y hoy os traemos jaripeo montado por, ¿no? Sí, mujeres, pues, montando toros de reparo. De reparo, hostia, de reparo. No les da miedo a estas mujeres que agallas. De todas maneras, si este video nos llega a 5.000 likes, vamos a hacer que Cristina se suba a un toro. ¿Aceptas? ¿Pero tú de qué vas? No. ¿Te atreverías o no? No. Bueno, pues a uno de esos de mentira, de esos que se suben y se bajan. De mentira, vale. Y de verdad no. Sí, amor, si la mujer es capaz, no. ¿Tú eres capaz? De mentira, sí, pero no te pongas limitaciones, tú puedes con todo. ¿A ti te cuando vemos uno de esos, eh? Ya lo sé. ¿Pero te gustaría subirte o no? Sí, es de mentiras. No, de verdad. De verdad, no. Que tú puedes. Que no. No te pongas limitaciones. ¿Creéis que puede o no? 5.000 likes de aquí a la semana que viene y que se suba un toro. ¿Por qué no te subes tú, listo? No, porque yo es de chicas. No todos los likes, ¿eh? El videito es del canal Jaripeo Extremo. Muy grande, estamos suscritos, dale, le damos like. Y sin más dilación, que comience esta maravillosa de reacción. Mujeres jaripeando. Una locura, una bomba, una locura. No me lo espero, no sé qué voy a pensar. ¿Tú qué vas a opinar? Pues no lo sé, voló. Ah, vale, también es verdad. ¡Jaripeo Extremo! ¡Adictos al peligro! Mira, mira, mira. ¡Venga! Ya me lo he dicho, ¿eh? Es grande, ¿eh? Es una vaca, ¿no? No, es un toro, mi amor. Que no, es una vaca, ¿no? Que es un toro, es un toro. Canelita. Esta ya es grande, ¿eh? ¡Dios! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Guau! ¡Adiós! ¡Guau, está guapo, eh! Son grandes, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡La ha tirado como un trapo! ¡La ha tirado como un trapo! Escúchame, viendo esto, ¿tú no serías capaz de subirte a un toro? No, obviamente, es que Oliver, no sé. ¿Qué dices, tío? ¿Estás loco? Ni de broma, ¿no? 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 ¿Tú? Yo sí. ¿Por qué? Sí, porque es un toro pequeñico. O una cabra, te subí. ¿Tú te subías a una cabra? No, yo ya me subí en su día a una cabra. Te lo juro, cuando era pequeño me subí una cabra, que la tratábamos como si fuera un toro. Pero te prometo que es espectacular el valor, la valentía que tiene esta mujer, porque no hemos visto otra. Increíble, increíble. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Público, no le hace que tu papá se enoje. ¡Eso! ¡Ay, hermano! ¡El aplauso, mi público! ¡A la gente le va dando el dinero! ¡Un despecho! Hey. ¡Ah, qué bonito! ¡Se robó a los niños! Hacer la vuelta olímpica, por acá tenían dinero, muchachos. Vamos a hacer la vuelta olímpica, Carlita. Carlita, te regala el corazón y también 200. Véngase, por favor. Gracias, Rorro. Por acá la vuelta. Ahí va, no lo vimos en el anterior vídeo. No, en el anterior vídeo que hicimos de jaripeo nos dijeron que si aguantaban X tiempo de encima del toro se llevaban 10.000 dólares. Si no me equivoco, eran 10.000 dólares. Pero ahora mismo, es decir, las mujeres no tienen lo mismo, me refiero, es decir, o es otro tipo de toros, porque en el otro era jaripeo, este es toros de reparo. ¿Qué ocurre? Que cuando acabas de subirte al toro, paseas por lo que es la plaza y la gente te va dando dinero. Ni a mí, pues sí, no lo sé. Es lo mismo cuando tú me haces a mí que me preguntas a mí. ¿Sabes? Pero me encanta la cara de Oliver. Calerita de Pátzcuaro. De Pátzcuaro, de Pátzcuaro. ¡Ay, no! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, que le va a ¡Hostia, este toro iba Dios. Fuerte, eh!
fuerte, ¿eh? ¡Ay! ¡Hostia, brutal, qué loco, brutal, brutal, brutal! Pero ni 5 segundos la pobre ahí, ¿eh? Brutal, normal. Pero brutal. Si es que eso qué es. ¿Ese tenía cuernos, no? Sí, claro, pero los tienen enfundados. Pero da igual, que aunque un toro tenga los cuernos enfundados, la fuerza que tiene un toro es una locura, ¿sabes? Dios. Tú imagínate que te pega, aunque te enfunden, ay, si te da, te destroza. Sí, sí, sí. Caralita de Uruapan. Espectacular la mujer ese, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡Es colega! ¡Agárrate, agárrate, agárrate! ¡Ay, manos y todo! ¡Qué tía, de verdad, eh! ¡Qué tía! ¡Qué tía esa! ¡Hulo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué control, ¡Ay, se ve! ¡La tía hace maravilla! ¡Ostras, brutal! Lo ha hecho muy bien, eh. Brutal, 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 brutal. ¡Bendito Dios, ya llegó! ¡Ostras, este, ¿no? ¡Dios! Es que da hasta miedo esa joroba, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau, tío! ¡Guau! Espectacular, tío. Me da mucho gusto saber que este dinero antes era suyo. ¡Hostia, este es grande! ¡Dios! Pero lo han tenido que poner la cuerda, sería por algo, ¿no? Para que se pueda bajar. Y para poder domarlo y para meterlo dentro del corral, si no me equivoco. Pero te prometo que me parece espectacular. Yo, actualmente, yo no sería capaz de subirme a un toro. La verdad. Pero eso no quita que en un que yo sí, de... ¿no? Eso no quita que tú sí, ¿vale? Bueno, estamos viendo mujeres montando a toro. ¿Y qué? ¿Y por qué en el que hicimos la semana pasada? Porque el de la semana pasada, si lo hubiera hecho hoy, yo me hubiera subido. Pero no se me ocurrió, se me ha ocurrido contigo lo de los likes y que te subas a un toro. Claro, o sea, es... Si lo hubiera subido yo. O sea que yo ¿sí? tengo que subir a un toro, porque tú lo digas. No es porque yo lo diga, sino porque tú puedes. ¿Que no? Mujeres al poder. Dilo. Déjame en paz. Vale. Dale gracias al público. ¡Público! Si le mejor gusta, te iba a decir algo que se me olvidó. Aquí está el empresario. Hay 500 del señor Mario. ¿Quién da? Otro billete por ahí arriba. Venga, guapas, ¿de dónde son, muchachos? Olé. ¿De dónde son, señorita? Diario. Aquí hay 200 más, Canelita. De este lado. No saltamos de miedo ni nada de eso, compadre. Ahí para que nadie se lo ¡ay, ay, ay, ay! Regálenle ¡qué loco, tío! ¡El aplauso! ¡Se lo merece, de verdad que sí! ¡Fuerte, bonito! ¡Ahí está! ¡Y hay premio en efectivo! ¡Ahí está! ¡Un fuerte, fuerte! A mí lo que me choca es decir, ¿se pone el dinero de esa manera por algo? Porque si te fijas, lo tienen de una manera en la cual está dobladito, pero así levantado, ¿sabes? Para que se vea. Pero no sé por qué puede ser. Bueno, sí, para que se vea, es evidente, ¿sabes? Pero no sé, ¿sabes? Me da curiosidad. Pero te digo una, es que el valor que tienen, te lo prometo, para poder subirse tanto ellas como los hombres a un toro de estos y aguantar el tiempo necesario, te lo prometo que es de admirar. Lo de ellas tienes más mérito porque ellas, las mujeres solemos tener menos fuerza que los hombres. Sí, tienen mucho valor, la verdad. Tienen mucho mérito. Pero el del hombre también tiene muchísimo valor, son toros mucho más caros. Sí, muchísimo valor. Ahora vamos a tener un conflicto entre hombres y mujeres. ¡Pues súbete al toro! ¡Vale, Kiko Milanes! Mira, 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 mira qué bicho. Dios, es enorme, Olivo. Del lado racional yo, ¿vale? Diría, ese toro no ha tirado mucho, no ha tenido mucha fuerza, las cosas como son. Está muy gordo, yo creo. No, es muy grande, pero será un toro más,
más tranquilo, por así decirlo. No, no ha tirado mucho. Eso no quita, ¿vale? Pues alguno me quiere decir algo, me quiere decir, pues súbete tú. Pues no, no me voy a subir igualmente. Yo tengo desde fuera, yo desde la barrera. Ese tiene que saltar más. Yo soy el chulo que habla desde la barrera. Aún así, mis más sinceros respetos, porque es increíble. Este sí. ¡Qué loco! De verdad, qué loco, ¿eh? Ha habido tensión ahí, algo ha pasado. A mí lo que me parece más loco, ¿sabes qué? Es que cuando tú te caes del toro... Puede pisarte. ¿Vale? Te puede pisar y... Te puede pisar, ¿eh? Pesa mucho el toro, ¿eh? No, la lías, te parte la espalda. Sí. ¿Y la cabeza? Madre mía. Sí. Qué locura, ¿eh? Wow. Qué locura. Espectacular lo de Jaripeo Extremo, te lo digo. Me parece una barbaridad, una locura, y es de admirar totalmente. ¿Quieres decir algo? ¿Aún estás un poquito en shock? Sí, tío, es que es como... Hostia, es que... Yo me subo... Es que no sé. Tienes que nacer en una familia así como... Como de que tenga ganado. Que tenga ese tipo de... O que alguien se dedica a eso como para verlo tan normal, digamos así. O sea, no quiero decir que sea normal. No, tan como... Es que no sé decir la palabra. No, aquí tú ten en cuenta que eso en la vida lo hemos vivido. Nunca hemos visto un deporte de este tipo aquí en España. Bueno, vale. El del toreo y... No tiene nada que ver. No, pero quiero decir que yo nunca he tenido a gente alrededor que haga toreo tampoco. No, pero yo, por ejemplo, sí que he conocido gente que hace lo de los recortes. Que saltar a los toros, un recorte a esto del cuerno, pero lo que es conocer una persona que se suba encima de un toro en el jaripeo, te lo prometo que me parece espectacular. Y desde que soy pequeño he visto varios jaripeos y para mí es algo único. Y competiciones de Red Bull. No, de Red Bull no, de Monster. De Monster, pero que más que jaripeo, si no me equivoco, es rodeo. Pero el rodeo es el nombre de Estados Unidos, pero realmente el nombre verdadero es jaripeo. Es jaripeo, que todo viene desde México, sí, por lo que nos habéis dicho, espero no equivocarme. Por otro lado, me parece, te lo prometo, de admirar el valor, la valentía para poder subirse a un toro, sí, a un toro de esa manera, es increíble. Yo personalmente no me subiría a un toro grande, pero quizá uno pequeñico sí. Claro, y tengo una duda que sí que. Tengo una duda, ¿vale? Y es muy importante esta duda. He visto que al toro se le pone lo que es una cuerda. En esa cuerda. En jaripeo no lo sé, ¿vale? Pero se te queda, la cuerda tiene como un pegamento para que tus piernas se queden más pegadas a lo que es el toro, porque los que yo cuando era más pequeño veía rodeos, en la cuerda que se agarran con una mano y tienen que estar con una mano agarrado, es como que le ponen un pegamento a la mano, ¿sabes? Para que se sienta más agarrado. No estoy muy seguro, lo pregunto desde la ignorancia y me ha parecido otro momento espectacular lo de estas mujeres. Sí. Es muy chulo, la verdad que a mí me gustaría verlo, ya lo dije en el vídeo de jaripeo primero, que a mí me gustaría ver una cosa de estas porque saldría seguramente con el corazón hasta aquí de la emoción. Hay muchas emociones ahí, ¿eh? Es que hay muchísimo, tío, hay muchísimo, es muy, muy interesante, ¿sabes? Es como una cosa que yo nunca he visto y como que me explota la cabeza, pero a la vez lo disfruto, o sea, eso es lo que me gusta realmente, ¿eh? No es como otro. No, me gusta verlo, me gusta. A mí me gusta. Encima nos habéis dicho muchísimo que los toros están súper, súper cuidadísimos. Los cuidan muy, muy bien. Y por ese lado también me mola, ¿sabes? Pero sí que es cierto que me encantaría ver lo que es el deporte. Ah, por cierto, lo dicho, si llegamos a los 5.000 likes, haremos que Cristina se suba a un toro. Es que, tío, ¿de qué vas? ¿Tú puedes o no? No. Di que sí. ¿Que no? No te pongas limitaciones. A mí me da igual. Chicos, por favor, no le deis like. A ver, dale la saco. Chicos, chicas, un besazo, un enorme orgullo poder hacer este tipo de vídeos. Gracias a todos por las grandes recomendaciones y en especial un gran respeto a las mujeres que se suben a lo que es a los toros. Brutal, tanto a las mujeres como a los hombres, evidentemente. Claro, obviamente. Claro. Un besito, chicos, muchísimas gracias. Adiós.